En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Contingentes de la CENTE procedentes de todas las regiones de Michoacán se manifestaron afuera de Casa de Gobierno en Morelia y de ahí partieron en una marcha hacia el Centro Histórico para rendir homenaje a los 5 profesores fallecidos el pasado 13 de junio en la caseta de San Ángel Surumocapio. Nos encontramos de luto porque son 5 compañeros caídos de nuestra región, 5 compañeros caídos en la lucha el pasado. Los maestros también exigieron la derogación de la reforma educativa, demandaron la concreción de acuerdos firmados con el gobierno estatal donde se comprometen recursos para programas de apoyo a la educación. A conmemorar esta actividad. Se acerca ya a este templete la marcha que parte desde Casa de Gobierno. A un día de levantarse el paro que duró 54 días, los profesores recibieron la indicación de retornar a las aulas para terminar el ciclo escolar, aunque no se descartó la continuación de las movilizaciones. ¡En pie de lucha! ¡Arsenio Merced Guillén! ¡En pie de lucha! ¡Alejandro Olivo Cervantes! ¡En pie de lucha! ¡Héctor Ortega Gutiérrez! ¡En pie de lucha! Los docentes marcharon al mediodía por la Avenida Juárez para arribar al Centro Histórico desde la calle Abasolo, lo que provocó la interrupción del tráfico vehicular en el primer cuadro de la ciudad. Plazas y vías aledañas al Palacio de Gobierno también fueron ocupadas por los manifestantes, quienes bloquearon la circulación con automóviles de su propiedad. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.